¿Qué tal se encuentran? ¿Preparados estamos ya para vivir de manera intensa un nuevo fin de semana en el Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda? Además, que se abre con una importante diversidad de estilos y de formatos. Vamos a avanzarles lo más importante, lo que va a acontecer y esas citas que no nos vamos a poder perder dentro de esta rica programación cultural en la primavera ubetense. Antonio Fuentes, ¿qué tal? Buenas, ¿qué pasa? Muy bien. Dispuesto a informar. Hemos descansado ya del ajetreado fin de semana pasado y ya pues vamos a prepararnos para el próximo. Pues otro ajetreado fin de semana, no tanto quizás como el anterior, porque hay un concierto menos, pero bueno, también tendremos que movernos de sitio, etcétera, ¿no? Lo decía yo en un principio, es un fin de semana con mucha variedad, ¿no? Sí, tiene cierta variedad de formatos, porque ninguno coincide, o sea, ninguno se repite. Pianista, una orquesta de cámara, digamos, una orquesta para interpretación barroca, y luego después un trío. Un trío de violín, violonchelo y piano. O sea que música de cámara, una orquesta un poquito más grande, también para que no es sinfónica, y luego el pianista que es el que tenemos el viernes, Sergei Yerokin. Comencemos por el principio, pues la primera de la recomendación para este fin de semana. Exactamente, viene un magnífico, un gran pianista ruso que está en plena carrera, lleno de éxito, con grabaciones de discos, en casas discográficas importantes, y que nos trae un programa además de gran dificultad, de gran hondura y de enorme brillantez. Va a interpretar en primer lugar la polonesa Fantasía de Chopin, y luego después las cuatro baladas de Brahms, obra grande donde la haya, la Fantasía en do mayor de Schumann, y luego acabará con la sonata número 2 de Rachmaninoff, lo que hace que se necesite para interpretar este programa un pianista poderoso y brillante. Y en fin, este señor nos lo demostrará seguro en el auditorio del Hospital de Santiago el viernes que viene, a las 9, como todos los conciertos normalmente son. Bueno, pues es un buen aperitivo, ¿no?, para comenzar este fin de semana con el piano como protagonista. Vámonos al sábado 20 de mayo, que cambia la cosa un poquito con una propuesta totalmente diferente. Sí, la propuesta es distinta, ¿no?, del piano romántico que hemos tenido en el viernes. Pues que no es, como tú has dicho, un aperitivo, no es por, sino que empiezo no con plato. Un primero entrante, fuerte, ¿no? Sin entrantes, ¿no? Bueno, pues el sábado tenemos uno de los una de las grandes figuras, digamos, de los grandes conciertos de este festival. Viene una de las orquestas más acreditadas del mundo, cuidado, de la interpretación barroca y sobre todo en la interpretación del barroco italiano. La Europa Galante, un grupo italiano concretamente, dirigido por Fabio Biondi, son famosos en todo el mundo, actúan en todos los grandes festivales que hay, sobre todo en Europa, y bueno, y donde les llamen, porque son conocidísimos, también, como ocurría con el pianista, plenos de grabaciones importantísimas, además, de la interpretación barroca que se llama moderna, es decir, con instrumentos originales, con instrumentos de la época. Y nos van a interpretar precisamente un programa totalmente metido en la salsa, en la especialidad de este grupo, todo Vivaldi. Conciertos para distintos instrumentos y también alguna obertura de alguna ópera del mismo autor, de Antonio Vivaldi, que prácticamente las oberturas las comenzaban con conciertos igualmente, porque eran piezas que alternaban tres movimientos. Rápido, lento, rápido, como si fuera un concierto más. Es decir, que apenas se distinguirá el formato de los conciertos que vendrán después o que habrá entremezclado en estas
en estas obras. Conciertos para instrumentos solistas y sinfonías de ópera, oberturas de óperas de Vivaldi. Todo en, seguro que será uno de los conciertos más importantes del Festival de Úbeda. Y ya digo, este tipo de actuaciones, este tipo de figuras son las que cuando lo ve uno en el cartel dice uno, pero bueno, ¿cómo es posible que en Úbeda haya presupuestos para traer este tipo de figuras que los encuentra uno en Salzburgo o los encuentra uno en Milán, etcétera, ¿no? Como cabeza de cartel. La verdad es que estamos muy ilusionados con la presencia de Fabio Biondi y su Europa Galante aquí en nuestra ciudad. La Europa Galante en Úbeda, hay más, no es lo único que tenemos para este próximo fin de semana, se lo vamos a contar enseguida porque aún nos queda parte importante de la programación de este fin de semana. Y ya para concluir este fin de semana intenso en este Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda, pues un encuentro, Antonio, en la Iglesia de Santo Domingo con el trío Arriaga. Pues sí. Piano, cuerda. Sí, y violín y violonchelo, ¿no? Piano, violín y violonchelo. Contamos con, de nuevo, el año pasado se utilizó para alguna actuación de, en el ciclo de música de cine la Iglesia de Santo Domingo, pero si me falla la memoria, o si no me falla la memoria, hacía algún tiempo que no se utilizaba este estupendo recinto para dar conciertos en nuestro festival. De nuevo, utilizando, o sea, en la Iglesia de Santo Domingo, cerca del Ayuntamiento, como todo el mundo sabe, vendrá un trío español de, como hemos dicho también, piano, violín y violonchelo, el trío Arriaga. Magnífico conjunto, magnífico grupo de cámara de nuestra tierra, que trae un programa de una profundidad enorme, porque son solo dos autores los que trae, pero con dos tríos importantísimos dentro de la literatura escrita en el, bueno, iba a decir en el siglo XIX, no es así, en el siglo XIX y XX para este tipo de agrupación. El trío número uno de Franz Schubert. Franz Schubert compuso unos cuantos tríos para violín, violonchelo y piano, perdón. Y uno de ellos, el que se nos va a interpretar, que era de una belleza extraordinaria. Ya lo podrán comprobar cuando lo escuchen en la Iglesia de Santo Domingo. Y en la segunda parte, el trío número dos de Dmitri Shostakovich, para este mismo tipo de agrupación, que todos conocemos a este gran autor ruso del siglo XX. Sus obras son de un dramatismo, de una dificultad, de una profundidad extrema, máxima. Estamos ante uno de los grandísimos músicos de la historia de la música, no del siglo XX. Lo ponemos en el siglo XX, apenas encontraremos parangón, aunque en fin, hay grandes, ¿no? También. Y una de sus obras, este magnífico trío, podremos escucharlo. O sea, el trío número uno de Schubert, trío número dos de Dmitri Shostakovich. Será lo que componga este denso e importante programa del trío Arriaga en la Iglesia de Santo Domingo el domingo. Este también año a las 9, me imagino. Claro, vamos. A las 9 por la noche. Claro. Quiero decirte que este año el festival está apostando por otros escenarios, ¿no? Porque ya teníamos el Álvaro de Torres la semana pasada, la Iglesia de Santo Domingo, diversificando un poco las posibilidades de espacio, ¿no? Siempre se buscan sitios, ¿no? Siempre, o sea, aunque se mantiene el lugar señero, el lugar fundamental que es el auditorio del Hospital de Santiago, porque es la sala de conciertos de Úbeda, pues siempre se busca algún recinto tratando de encontrar ese rincón, porque Úbeda, madre mía, si es que Úbeda es la ciudad de mejores rincones del mundo, ¿no? Y sobre todo para cosas de estas, para reuniones de tipo cultural, de tipo musical, con una acústica magnífica. Tenemos la Sinagoga del Agua, se han dado conciertos incluso al aire libre, ¿no? Y con unos marcos magníficos. Bueno, pues uno de ellos es este de Santo Domingo, que ya digo, alguna vez se ha utilizado, vamos a ver si se vuelve otra vez a reciclar, porque para en grupos de cámara, incluso el año pasado
fue una orquesta sinfónica la que tocó allí. Son magníficos, tiene una acústica estupenda y se está muy bien, y además está muy céntrico, o sea que todos a los conciertos este fin de semana. Ya estaremos aquí el lunes que viene para contarlo, ya para diremos cómo ha ido la cosa. Cómo ha ido la cosa, para recoger los mejores momentos, y nada, ustedes invitarles a que se sumerjan de lleno en la cultura ubetense, en la música, en el Festival Internacional de Música y Danza, en esta edición que, como viene ocurriendo las anteriores, será especial. Antonio Fuente, gracias. Pues muchas gracias a ti y a vosotros.